En las páginas de la vida de José Contreras se teje una narrativa excepcional de resiliencia y triunfo. Desde sus primeros días desafiando las adversidades con valentía, José abrazó la realidad con una determinación inquebrantable. Su historia es la epopeya de un paratleta cuyo viaje está marcado por el coraje y la superación. Yo me llamo José Alfredo Contreras, practico atletismo de campo adaptado, categoría funcional F34. Mi tipo de discapacidad, parálisis cerebral. Yo nací con este tipo de discapacidad desde mi primer año de vida, que le doy gracias a Dios que no me afectó la parte de lenguaje ni la parte neurológica, solamente la parte física. Y soy muy funcional. Cuando tenía un año, ya afrontaba mi discapacidad y que tenía que convivir con ella. Desde ahí he vivido con la firme convicción de querer seguir adelante, que a pesar de todas las circunstancias no me ha afligido y que siempre he estado ahí. Que a pesar de que mis papás me dejaron desde pequeño, he tenido la firme condición de seguir adelante. Actualmente vivo con mi madre sustituta, que le doy gracias a Dios que ella ha sido un gran apoyo para mí y que nunca me ha abandonado. Y siempre ha estado ahí para darme un consejo y que siempre ha estado ahí en mi proceso deportivo. Bueno, José, cuando él entró, nosotros acá en la familia lo recibimos, entró de 21 años, él estaba en Aluna. De ahí, como yo vi de que la verdad es que la discapacidad de José es física, lo puse en su colegio normal, terminó de estudiar el año pasado. La verdad es que le ha ido bastante bien y esperando entonces este año que viene, por lo que estamos viendo, de que él entre a una universidad. Él es muy colaborador. La verdad es que José colabora mucho. Es una persona que es muy atento. Le gusta estar pendiente a mínimo las cosas de aquí. A medida que enfrentaba los desafíos de la vida, este campeón descubría en sí mismo una fuerza interior que lo impulsaba a ir más allá de las limitaciones físicas. El deporte se convirtió en su mejor aliado, en una pista en donde sus habilidades y espíritu incansable se unieron para hacer posible lo imposible. En el atletismo, ¿cómo empecé? Por medio de una señora que tenía una liga aquí a nivel de Bolívar, pero ya actualmente esa liga no existe. Y por medio de ella fue que conocí el deporte. ¿Qué significó el deporte en mi vida? De demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer las cosas, de que no tengo que limitarme a ciertas cosas a pesar de que se presenten dificultades, tengo que medirme a todo y saber afrontar las situaciones. Ya estoy listo para la competencia, para los Juegos Paranacionales que se vienen y estoy muy contento y muy feliz de representar a mi departamento, que es Bolívar. Luego de una preparación ardua forjando su cuerpo y espíritu, José se prepara para uno de los sueños más importantes de su vida y su carrera: ser medallista en los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero y regalarles alegría a su familia y departamento. Juego de preparación para los Juegos Paranacionales, duro, duro, porque fue un año donde hubo dos competencias muy, para mí, fueron muy duras, porque hay dos competidores que son Selección Colombia y tenía que hacer una marca sí o sí para clasificar, menos hacer la marca para ir a los Juegos Nacionales, y se logró el objetivo. Para mi preparación para Juegos Paranacionales recibí un apoyo de líder que fue muy fundamental en lo personal para mi preparación. Para el campeonato, para rendir un buen desempeño en la competencia. Hacer mi gimnasio, comprar mis implementos. ¿Qué consejo le puedo dar a las personas? Que sigan adelante, que a pesar de mi discapacidad no me la arruga nada y que uno mismo como ser humano se bloquea aquí y que las limitaciones no existen.